Lo que vamos a ver ahora nos va a dar hambre, porque la corresponsal de Canal 26 en San Sebastián, Eloísa Patat, nos muestra en exclusiva la histórica fiesta San Sebastián gastronómica. En esta edición, la 25ª, se recorre lo más relevante de la cocina actual y tradicional de todo el mundo. ¿Lo vemos? Dale. Edición número 25 de la famosa Feria Internacional de la Gastronomía, aquí, la gastronómica, en la ciudad de San Sebastián, norte de España, País Vasco. Los mejores chefs, la mejor comida de todo el mundo se concentra aquí y la vamos a poder degustar en exclusiva para Canal 26. ¡Vámonos! Eloísa, vamos a probar la sidra vasca. Vamos a probar la sidra vasca, a ver, así, ¿no? Ahora, lo que hay que hacerla es beberla de trago. Suave, suave. ¿Por eso se sirve tan poquito? Eso es, para que se beba de trago. Vamos a abrir una cupela en la bodega, se suele decir chocs, y toda la gente viene a probar la sidra. Fresquita, ¿eh? Fresquita. Bueno, va por vosotros. Chocs. Chocs. Gastronómica de 25 aniversario con productos de la tierra, como debe de ser, como en el restaurante Europa de Pamplona con cocina tradicional, ¿no, Juan Mari? Es la feria más importante del mundo de gastronomía. Tienen como 2.000 cocineros de todo el mundo y luego hay otra gastronómica que es todo lo que está fuera de aquí, que es San Sebastián, la ciudad más espectacular del mundo para disfrutar de sus muchas estrellas Michelin, de sus bares, de su restaurante y de su gente. La carne de Carlos que no tenga otra. Mira que yo soy argentina, vengo del país de la carne. Tiene que es muy escasa y tiene un equipo humano detrás que son unos locos de la carne que cada día buscamos este tipo de piezas. ¿Cuál es el corte característico, el corte más premium que tiene la marca? Lo tiene detrás. A ver. El buey, es el rey de la casa. Son animales de 2.000 kilos con lomos de 90 kilos enormes con unas maduraciones mínimas de 6 meses que hay muy poquitos en España y en el mundo. Doy fe que llevo ya 8 años en el País Vasco y la carne se come rica, como se dice en Argentina, cruda, prácticamente hace... caliente en el centro y crujiente en el exterior con los tres colores que buscamos siempre, que es difícil. Lo que tenéis montado aquí en el stand de la gastronómica es impresionante. Pues también porque se puede comer y muy bien en Tenerife. Tenemos la ventaja de contar con unas condiciones naturales exclusivas, parques rurales y parques nacionales como el del Teide, que aporta materia prima, esa esencia con la que podemos preparar platos que aunan tradición, también con vanguardia, con tendencia, con todo esto que hoy se puede ofrecer aquí en gastronómica. ¿Y túnel del vino? Bueno, Eloísa, pues esto es un túnel de vino con 6 denominaciones de origen, con más de 40 referencias de vinos diferentes, blancos, tintos, espumosos. Acércate que te voy a dar el mejor ron del mundo. Pues sobre todo el destilado auténtico de 100% caña de azúcar. ¡Ay, esto está genial! Esto por la noche cuando llegas de trabajar es un lujo. Esto solo falta el rayo divino que baja y te ilumina y te hace... ¡Oh! Pues solo falta eso. Por la gente de La Palma. ¡Salud! Bien. Hay que comerlo entero, ¿eh? ¡Buena Donosti! ¡Buena Donosti! Esto está impresionante, ¿te gustó? Bien, muy rico. Provincia de Huelva, es el mejor jamón de España. ¿Qué es lo que tiene para estar tan rico? Jamón de Jabugo y el jamón de los Pedroches, que tenemos aquí el hermano de Andalucía, porque Andalucía tiene dos denominaciones de origen de jamón. Una es Jabugo y otra Pedroches. Los dos que tienen para ser un jamón tan bueno, primero, la raza. Aquí vemos la etiqueta negra. Eso hay que buscarlo cuando vayamos a comprar un buen jamón, tenemos que buscar la etiqueta negra. ¿La etiqueta negra qué nos dice? Nos dice que es
jamón ibérico puro, o sea, madre y padre son ibéricos, y luego sobre todo la alimentación. Que esa bellota. La bellota, exacto. Degústelo, disfrútenlo. No hay ningún momento más especial que lo que hacen estos chefs con nuestro producto natural, nuestro producto de nuestra gastronomía local.